Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Gracias por estarme acompañando nuevamente con un videito más. Y gracias por haberle dado play a este video. Agarren su tacita de café y siéntense a disfrutar de este hermoso lugar que les voy a estar mostrando a continuación. Su nombre es Tapalpa y es un pueblo mágico. Tapalpa es un municipio y población de Jalisco y se localiza en la región Lagunas, a aproximadamente 118 kilómetros de Guadalajara. Su nombre proviene del otomí y significa lugar de tierra de color. Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Dentro de Jalisco están 9 de los 132 pueblos mágicos que actualmente hay en la República Mexicana. Jalisco es uno de los estados con mayor cantidad de pueblos con esta denominación. Tapalpa es un lugar maravilloso con una energía única y se distingue por su belleza natural, arquitectura y espacios asombrosos. Este lugar se llama Valle de los Enigmas o también llamado Las Piedrotas. Cuenta la historia que las piedras fueron meteoritos que cayeron hace millones de años en el valle. En algunas rocas se distinguen petroglifos hechos por las tribus prehispánicas. Se dice que es un centro energético muy poderoso, por eso recibe muchas visitas todo el año. Su icono es un misterio, pues es un conjunto de rocas gigantes de hasta 40 metros de altura. Las actividades para realizar aquí son escalada, tirolesa, caminatas en caballos o en cuatrimotos también para recorrer todo el lugar. Todo tiene un costo, un ejemplo, andar en caballo por persona creo que te cuesta 100 pesos por la hora y la cuatrimoto la verdad no recuerdo muy bien, pero también tiene un costo. Hay personas expertas en el área, así que siempre vas acompañado de una persona que conoce el lugar. Pero si quieres conocer un poquito más del lugar, visita www.pueblomagicotapalpa y ahí encontrarás toda la información necesaria para visitar este bello lugar. Después de este viaje pequeño que hicimos, regresé a mi casa súper relajada. La verdad fue un lugar
muy bonito y una experiencia bonito. Yo no conocía este Tapalpa, así que me vengo con un súper recuerdo muy bonito. Sus paisajes eran hermosos, como pueden ver, y un lugar muy muy agradable. También estuvimos llegando a Ciudad Guzmán, al Sam's. Estuve comprando algunas cositas para la casa y enseguida les voy a dar un recorrido. Nosotros venimos aquí a Sam's a comprar simplemente lo que son productos para el área de lavado y alguna que otra cosita para la cocina, porque la verdad vienen cantidades muy grandes y hay cosas que no son convenientes comprar por mucho, porque la verdad hay cosas que sí se echan a perder antes de que se te terminen. Pero por ejemplo, lo que es el jabón, el cloro, el suavitel, el rollo, pañales, leche, esas cosas a nosotros nos conviene comprarlas aquí. Y lo que no nos conviene a veces es, por ejemplo, yogures, jamón y cosas que pueden tardarnos en acabárnoslos y se pueden echar a perder. ¿Un queso? Ese navarro no está bueno. ¿Cómo es el mejor? Ah, pues llévate ese. Y lo deshebro todo, lo rayo y lo dejo ya listo nomás en una... Terminale. Ay, pero yo también. Dale, pues. Es mucho. Dale, pues, hija. ¿Ese es el que llevamos? ¿Cuánto cuesta ahora? Aquí venden ollas también. Mira, a ti que te encantan las papas fritas. ¿Qué sigue? Mira, le saca, se da. Mira, vienen dos. Carísimas esas en... ¿Bolsas no quieres que llevemos? 2 por 169, 2 North. ¿Te acuerdas que compramos uno y se llevó uno tu mamá y uno yo? Mía, porque ahora sí ya le quedan bien chiquitos. Sí. Huele hasta pupa. ¿Verdad que sí? ¿O es el pañal, los pañales? No, mira, Agarra.
¿cuánto cuesta? ¿Y la 4 cuánto cuesta? Pues si quieres llevarle la 4. ¿Y de esta de cuál? ¿De esta cuánto cuesta? Más que es más, ah, no, es más cara. Esta es más cara. 700. Pasta. TikToker. Acabamos de llegar a la casa, ya después de 2 días de andar en la calle, y llegamos, está lloviendo, pero ya llegamos por fin. Resentimos el calor porque allá está fresco y aquí no. ¿Dónde está la otra? El de letras. Ah. Trajimos este recuerdito, lo vamos a llenar el refri, ¿damos? Vamos a llevar, está sucia. Vamos a llenar el refri de puros pueblos y playas de aquí de México. Vamos a ver cuántos alcanzamos a conocer. Ya conocimos Tapalpa y también nos trajimos este otro llaverito que es de Tapalpa también, y vienen las piedrotas, como quien dice. Y pues esta tacita también para el café nos la trajimos de allá, de recuerdo. Y estas fueron las compras que hicimos en Sam's. Compré este. Anteriormente lo usaba, pero como subió mucho de precio en la Aurrera, creo que estaba en 150 por 2 nada más. Este lo compramos y pues vienen varios por 200 y cacho fueron. Y pues lo vamos a estar poniendo uno en el baño y otro en la sala. Compramos mayonesa, los elotes, el Yakult, galletas, rollo, este nos dura muchísimo. Y pues lo que no puede faltar, la leche, compramos 2 por 500. El pinol, dos cajas de jabón, estuvieron en promoción estas, eran 2 por 338. Y pues el Vanish también, que no puede faltar para la ropa, compré el grande de una vez porque yo uso bastante en la ropa de color, y aparte porque pues hay que cuidar la ropa, y entonces este te la cuida. Y también este, la caja de pañales, este trae 90 pañales, son como 3 bolsas. Y también pues lo estuvimos comprando, ya están más baratos y nos rinden más. Entonces esas fueron las compras que hicimos en Sam's. Me estuvieron regalando estas plantas. Esta la verdad no sé cómo se llama, pero es burra. Y ahorita la voy a estar plantando. Aquí tengo ya mis cositas. Aquí la voy a poner. Bueno, voy a bajar esta para acá. Y me estuvieron regalando. Esta quiero pensar que es corona de Cristo, algo así. Esta da las flores rojas. Y ahorita la voy a estar plantando. Esta es cuna de Moisés. Ya está aguadita, pero ojalá que ahorita retoñe y se ponga más bonita. Y también la voy a plantar. Esta es planta de abundancia. Esta también la voy a plantar. Ahí trae su raíz. Nomás que viene un como tipo cactus aquí pegadito. Viene pegado aquí como con la raíz. Ahí está. Este es un pequeño cactus que me estuvieron regalando también. Ahorita lo voy a estar plantando. Y esta, ay Dios mío, esta es la que más me importa. No quiero que se me marchite. Miren, ahí trae su raíz. Esta se llama Rosario. Esta cuelga así, miren. Y ahí trae su raíz. Ahorita la voy a colgar. Ahorita la voy a acomodar para que no se me marchite. Esta es de la abundancia, como les decía. Y esta es otra plantita. Viene aquí su raíz. Me regaló puros machotitos la esposa de mi suegro. Esta es otra que viene aquí con esta, son dos juntas.
Esta es lengua de suegra, viene aquí como el tungo, y me dijo que lo plantara y si me iba a retoñar, pero es lengua de suegra. Un nopal, pero viejito, porque miren, le salen pelitos y se llena todo de blanco. Entonces viene este junto con este pequeñito también aquí. Y voy a plantarlo. Así que acompáñenme ahorita a plantar todas estas plantitas. Traía otra, pero ay, mi esposo la quebró ahorita que nos bajamos del carro. Pero nada más quedó viva esta, era otra más grande que esta. Estuvimos comprando hace rato ahorita ahí en la carretera, pero la quebró. Así que, esta es tierra, no me la compró mi suegro. Esta es un costal de tierra. Y también me estuvo comprando esta. Aquí lo que estaba haciendo, tenía dos macetitas chiquitas de colores que tenía ahí sábila. Entonces las estuve quitando de ahí para ahí en esas chiquitas poner lo que eran los cactus pequeños. Y las sábilas, como no tenía maceta, las estuve poniendo en ese traste de Lala porque son dos pequeñas. Entonces las junté y las puse juntas. Esta que voy a estar tomando y la cafecita que se ve ahí rayadita son dos tazas grandes. Estas venían, creo, de regalo, no me acuerdo en qué, pero las agarré de macetas, me gusta el color. Y aparte, pues son dos tazas muy grandes, más de lo normal, que la verdad no utilizo casi. Entonces, esta la estuve agarrando para plantar también plantitas porque me hizo falta macetas. Y de todos modos tuve que ir a comprar de las económicas, ya más adelante voy a estar comprando de barro, primeramente Dios. Y bueno chicas, este video hasta aquí ha llegado a su fin, espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado muchísimo. Ya saben, si es así no olviden regalarme su like y su lindo comentario, y así es como me estuvieron quedando mis plantitas. Así que nos vemos en un próximo video. Y gracias por haberme acompañado una vez más.